Hola, profe, buenos días. Buenos días, amigos. Profe, creo que soy el único. ¿Ya? Allá, está bien, profe. Estoy esperando los nombres, a ver los que han ingresado. A ver, denme su nombre. Sí, profe. El nombre de los que están ingresando, por favor. Soy el único todavía. Soy Ya. Warak. Alessandro, ¿no? ¿No, Alessandro? Ya. Alessandro Warak. Ya, mijito, ya. Un abrazo, Alessandro. Ya, profe. Profe, usted es el anfitrión, ¿sí? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Que usted es el anfitrión. Sí, usted. Así es. ¿Cómo se llama? ¿Usted debe aceptar a todas las solicitudes que le llega o qué? Así es. No, no, yo tengo que admitir a todos los que llegan. Ah, sí, por eso tiene que admitir. Sí. Acá entró otro Cristian Barna. Hay tres ahora. Ya. Sí, soy yo, profesor. Voy admitiendo a los alumnos que están que esperan, me dice. Ya. Hola, Mina nomás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Ya, Grecia. Profe, y entraron dos más. Ya.
Aparte que te pongo en mi cámara, no, no me cuentan. ¿Me avisas de comentar? Ya, chicos, vamos a comenzar, por favor. Tengan la gentileza, ¿ya? Listo, todos, todos atentos. Ya, vamos a comenzar la clase. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya hemos pasado lista. Ya sé los alumnos que están presentes. Ya, entonces les damos una muy cordial bienvenida. Ya, chicos. Ya. Entonces, mis queridos amiguitos, el día de hoy, como pueden ustedes observar, ya, a ver un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Acá hay. Ahora sí, Axel Alata, a ver. Ya, muchachos, pido disculpas. Ya, ahora sí, un ratitito. Ya, listo. Ya, a ver, chicos. Entonces, como les decía, por favor, ya, en primer lugar, una cordial bienvenida. Ya, chicos, son ustedes brillantes alumnos de cuarto año. Ya, el día de hoy tenemos una clase extraordinaria del curso de física. Como pueden apreciar, acá dice seminario. ¿Por qué? Porque todo es puro problema, todo es puro ejercicio, número uno, ¿ya? Entonces,
mis queridos amiguitos. Ya, entonces estamos, chicos, iniciando la clase, ¿ya? Entonces decía, esto es un seminario, mis queridos amiguitos, este es un seminario porque estamos en un 99%, 99%, ya haciendo ejercicios. ¿Ya cuál es el objetivo? El objetivo es ya prepararnos mejor para los exámenes trimestrales que van a ser ahora acabando el mes de junio. Ya, mis queridos amiguitos, ya yo les tengo mucha admiración, mucho respeto, mucha consideración a los alumnos de cuarto secundaria, porque los conozco, porque sé que tienen una alta capacidad, ya. Los felicito siempre, siempre, todos los días que tengan la oportunidad de decírselo, ya. Los felicito, muchachos, porque son ustedes verdaderamente extraordinarios, ya chicos, ya mis respetos con todos ustedes, ya. Entonces, mis queridos amiguitos, el día de hoy le digo, vamos a hacer puros ejercicios, ya, 99% nomás. ¿Por qué? Porque el otro 1% es para algunas cositas de teoría que de repente no sabemos, ya, o no recordamos mejor, ya. Entonces, por eso, por favor, les voy a suplicar, tengan ustedes la gentileza de tener su lapicerito en la mano, lapicero en la mano, no sé, cuaderno, borrador, lo que sea, pero van a tener que escribir muchas cositas, ¿ya? Y vamos a iniciar la clase, ¿ya? Mira, acá, por ejemplo, tú estás mirando un hermoso reloj, el reloj, ¿qué cosa quiere ahí? Ese reloj nos está indicando que él mide el tiempo para las ecuaciones dimensionales, ¿ya? Las ecuaciones dimensionales, ¿qué cosas son? Son aquellas igualdades, ¿te acuerdas? Igualdades, ¿ya? Que relacionan a las magnitudes fundamentales con las derivadas, ¿ya? Entonces, en el capítulo de magnitudes, mis queridos amiguitos, capítulo de magnitudes, acuérdate, hay dos tipos principales, ¿ya? Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Facilísimo. El tiempo, la longitud, la masa. Es un recordatorio, ¿no es cierto? Porque tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, el tiempo, chicos, ¿quién lo mide? Obvio, el reloj, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el tiempo? Una magnitud fundamental. Esta distancia, la distancia que hay, ¿ya? La distancia que recorre ese carrito, mira. La distancia que recorre ese carrito, ¿ya? La distancia, esa distancia, así toda chueca, no importa. Eso parece un viaje a la sierra, ¿no? Cuando nos vamos a Ayacucho, cuando nos vamos a Huánuco, los caminos son así, ¿eh? Aunque te rías, ¿no? Los caminos son así, ¿ya? Entonces, las distancias son una longitud, ¿ya, amiguito? Y la longitud, ¿qué cosa es? Y la longitud es simplemente, ¿ya?, una magnitud fundamental, el tiempo, amiguito, ¿ya? Ya sabes, la longitud, la masa, el tiempo, y faltan masa. Te aviso que son 7. Por ejemplo, acá, mira. Acá, por ejemplo, acá tenemos el famoso termómetro. Ya ahora, en esta triste época, también se ha vuelto más famoso el termómetro. ¿Qué mide el termómetro? La temperatura. Ya mira ya cuántas magnitudes van, ¿eh? Longitud, masa, tiempo. Ya, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa. Mira, acá ves al fondo, acá arriba, mira, acá arriba. Esa brillante luz que emite el sol, ¿no? La brillante luz. Entonces, la intensidad luminosa es la cantidad de luz que bota, que emite, que emerge de un foco de luz, ¿ya? En este caso del sol, ¿ya? Entonces, cuando tú vinculas, relacionas, ¿qué cosa relacionas? La fundamental, las magnitudes fundamentales con las derivadas,
Eso, esa relación, ese vínculo, eso es lo que se llama una ecuación dimensional. ¿Ya? Oye, ¿y por qué le dicen ecuación? ¿Por qué le dicen ecuación? Porque es una igualdad. Número uno, es una igualdad. Y dentro de esa igualdad siempre hay una incógnita. ¿Ya? ¿Listo, mis queridos amiguitos? Entonces, una cordial bienvenida a todos. ¿Ya? No se olviden que los quiero muchísimo, muchísimo. Alumnos de cuarto y secundaria son lo mejor de lo mejor en nuestro querido Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahora sí, vamos ya a introducirnos ya a la clase. Mira, ya, número uno, magnitudes fundamentales. Mira, qué bonito, mira, qué chévere. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Te digo o no? Magnitudes fundamentales. ¿Cuántos son? Ya, para que nunca te olvides, mira, siete, ¿ya? Entonces, si ahorita no puedes copiar todo eso, no te preocupes, ya sabes que en el cubículo, ya ahí está, esperándote todita la clase, igualita, ¿ya? ¿Listo? Con la voz de este eterno admirador de ustedes, mis queridos amiguitos, ¿ya? Entonces, primera magnitud, la longitud. ¿Qué es eso? Las magnitudes fundamentales, ¿ah? Esto viene en el examen de admisión, no estoy haciendo hora. Esto va a venir en admisión, por eso me demoro, ¿ya? Esto va a venir en admisión y lo que viene a continuación, ya, perdón, me estaba olvidando, genio. Lo que viene a continuación, con todo cariño, con todo respeto, es una clase de álgebra, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones dimensionales es aplicación directa del álgebra, de la sensacional, ¿no? De la maravillosa álgebra. ¿Por qué? Porque todo es teoría de exponentes, amiguitos, ya que es el primer capítulo del álgebra, ¿no es cierto? Y que estoy seguro, confío, ya comienzo la clase confiando en que ustedes también se acuerdan. ¿De qué cosa? Por ejemplo, a ver, en tu supercerebro, en tu recontra archi supercerebro, ya, amiguito, imagínate A a la X, ¿qué es eso? Esa es una potencia, A minúscula, ¿ya? A a la X es igual a 1 sobre, ¿qué cosa? A a la cuánto, 1 sobre A a la menos X, ¿está bien o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando la cantidad pasa al denominador, ¿no es cierto? Ya, el exponente cambia de signo, mis queridos amiguitos, ¿ya? No te olvides, ¿eh? A a la X es igual a 1 sobre A a la menos X, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Teoría de exponentes. Mis queridos amiguitos, ¿el centímetro para qué sirve? ¿Para qué sirve el centímetro? Para medir la longitud, ¿ya? Esta es una balanza. ¿Qué cosa mide la balanza? La balanza, muchos dicen que mide el peso. Ojo, que mide el peso. Y no es así, ¿eh? La balanza mide la masa de un cuerpo. ¿Qué cosa es la masa? ¿Qué cosa es la masa, amiguito? La masa, ya te pueden preguntar en admisión, ¿eh? Eso es lo que siempre viene en admisión. ¿Qué cosa es la masa? La cantidad de materia que tiene un cuerpo. El tiempo contraconocido, ¿no es cierto? El tiempo que lo mide el reloj, lo que está de moda, desgraciadamente, ¿ya? Lo que está de moda es el termómetro, que mide, ¿qué cosa? La temperatura. Tú sabes, la temperatura se mide en grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados centígrados. Hay varias escalas, hay escalas termométricas. Igualito cuando en trigonometría conversamos, ¿te acuerdas? Hay grados sexagesimales, grados centesimales, ¿no? Hay radianes, igualito, la misma cholita. Ya en física tenemos varias formas de medir la temperatura de un cuerpo, ¿ya? Tú has visto cuando una persona llega al hospital, lo primerito que viene corriendo el enfermero, le pone el termómetro, le acerca. Ahora ya no hay ni necesidad de ponértelo en la boca, en la axila. Ahora el termómetro se lo ponen a cierta distancia nada más y les mide la temperatura, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la temperatura? Una magnitud fundamental. No te olvides nunca que son siete, ¿eh? ¿Ya? La intensidad de corriente, ¿ya? Este es un circuito eléctrico,
ya que hay en tu casa, en toditas las casas hay esto. Lo que pasa es que acá está dibujado, acondicionado, ¿no? De una manera correcta, perfecta, pero en tu casita los circuitos están por todos lados, por todos lados. Este es el cordón de la luz, así le decimos, ¿no? El cordón de la luz, ¿ya? La pila, ¿qué quiere ahí la pila? De la pila sale la energía eléctrica, de la pila es la que bota. En todo caso, en tu casita, este es el enchufe, de ahí sale la corriente, y amiguitos, de acá sale la corriente de la pila, del enchufe de tu casa, sale la corriente y comienza a circular por todo el circuito. ¿Circuito qué es eso? O sea que circula por todos los conductores. Aquí yo quiero prender mi licuadora, ya enchufo la licuadora y entonces al toque sale la corriente, no hay pila, pero hay la corriente, la conexión a la calle, ¿no es cierto? Por ahí sale la corriente y comienza a funcionar mi licuadora. Ya acá lo que falta, me acabo de dar cuenta, acá lo que falta es la resistencia, ¿ya? Este rectangulito debe ser la resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? Es el lugar donde se gasta la corriente. ¿Dónde se gasta la corriente? En tu plancha, en tu licuadora, en todos los artefactos. Cuando prendes tu super televisor, cuando prendes tu supercomputadora, ahí está. La computadora es la que está consumiendo la energía eléctrica. Ya, número 6, intensidad luminosa. Intensidad significa la cantidad de luz que bota el foco. Por supuesto que no te olvides, para estudiar ese foquito no es conveniente. Para estudiar tienes que estudiar con una luz blanca. ¿De dónde sale la luz blanca? Antiguamente solamente salía del fluorescente. Ahora no. Ahora has visto tú esos famosos, los recontra famosos, los focos ahorradores. Ya, esos focos ahorradores tienen luz blanca. Ya, te recomiendo ese foco amarillito, bótalo a la basura, cómprate tu foco de luz blanca, porque si no, te va a hacer daño a la vista. La número 7 es la cantidad de sustancia. La sustancia es el elemento fundamental de la materia, ¿no? Ya tú sospechabas, la sustancia es el origen de la materia, la cantidad ya de materia que tiene un cuerpecito. Mis queridos amiguitos, ahí tienen ustedes para toda su vida, para toda su existencia universitaria. Esto es lo que te va a hacer ingresar a la universidad. ¿Ya cuántas magnitudes fundamentales son? 7, son 7. Ya, listo. Y ahora sí, ya vamos a introducirnos en las ecuaciones dimensionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Ya, comienza por acá. Mira. En primer lugar, la velocidad. Esta es velocidad. Ya, pero ten cuidado. En el examen de admisión, amiguitos, ya. Tienen que decirte qué cosa. Esta letra, ¿qué cosa es? Tú dirás, no, pues se sobreentiende. No, porque puede ser volumen, ¿ah? ¿Te das cuenta? Puede ser volumen, ¿ah? El trabajo nunca se le pone la letra T. La letra T, no. ¿Por qué no? Porque el trabajo, la letra T es la tempe. Acá está, mira, la letra T puede ser la temperatura, ¿no? Esta letra T es el tiempo. Cuidado. La letra T es el tiempo. ¿Ya? Entonces, mejor dicho, las letras confunden. Tú en el examen de admisión, ¿ya? Con esa superinteligencia que te caracteriza, ¿ya? Ahorita vas a trabajar, ¿ya? Tienes que leer primero. ¿Qué significa esa letra? ¿Qué significa la otra letra? Y entonces recién puedes reemplazar en las ecuaciones dimensionales, mis queridos amiguitos, ¿ya? Este cuadrito es el ABC de las ecuaciones dimensionales, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa es una ecuación dimensional? Una igualdad, ¿ya? Donde se vincula, se relaciona a las magnitudes fundamentales. Estas son las magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Acuérdate que son 7. ¿Qué cosa es L? Longitud. ¿Qué cosa es T? Tiempo. No es
temperatura, amiguitos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa es esto? Ya, mira, tú agarras esta letra V, ¿no? V, V. Esta V la agarras y la pones acá, mira, mira. La pones acá. V igual. V, ¿ya? Igual. Entonces, cuando le pones igual, aparece, hace su triunfal aparición la ecuación dimensional. ¿Por qué? Porque la V es velocidad, o sea, magnitud derivada, derivada, ¿ya? Y el LT a la menos 1, esto viene a ser, ¿qué cosa? Ya las magnitudes fundamentales. Estoy vinculando, relacionando la velocidad que es derivada, derivada, con las magnitudes fundamentales, ¿ya? Solamente, no te vayas a molestar, ¿eh? Solamente, solamente, y ahorita entramos a los problemas, ¿eh? Solamente para recordar nomás, ¿ya? ¿De dónde sale LT a la menos 1? ¿De dónde sale? La velocidad es la velocidad V, V, ¿eh? Velocidad igual L sobre T, L sobre T. ¿Por qué? Porque la velocidad es espacio sobre tiempo. Mis queridos amiguitos, velocidad es espacio sobre tiempo en el MRU. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso es un seminario, porque estamos recordando todo, ¿ya? La velocidad es espacio sobre tiempo. Sobre tiempo. O sea que el tiempo está abajo. El tiempo está, originalmente, está abajo. Ya, es T a la más 1. ¿Sí o no, amiguito? Tú tiras álgebra, pues. T a la más 1. Ya, y como yo lo subo al numerador le tengo que cambiar el exponente, el signo del exponente, por eso es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque originalmente la T tiene que estar abajo, abajo. Y cuando está abajo es T a la más 1. Ya, y como tú tiras más álgebra que yo, ¿no? Sube, sube la potencia y le cambiamos el signo al exponente. Aceleración, aceleración, amiguito. ¿Qué es eso? Es el cambio de la velocidad, velocidad arriba, cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, en la unidad de tiempo. O sea que aceleración es V, ya, o V, V sobre T, ¿ya? Mira, 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 aceleración es V sobre T, ya. Entonces, la velocidad es, acá está, la velocidad es LT a la menos 1, LT a la menos 1, ya, esta es la velocidad solita. Para hallar la aceleración a esta velocidad, la divido entre, ¿qué cosa? Entre T, ¿ya? ¿Sí o no? Porque es variación de la velocidad sobre la unidad de tiempo. Ya, muchachones, abajo va la letra T, pero igualito está con positivo, T a la más 1, cuando está abajo, ¿eh? Cuando está abajo es, amiguitos, T a la más 1. Lo subo y cambia, T a la menos 1, ¿ya? ¿Ya? Entonces tendría, para la aceleración, ¿eh? Tendría T a la menos 1 por T a la menos 1, ¿ya? ¿Ya? Se suman los exponentes y sale LT a la menos 2, ¿ya? ¿Listo? Entonces, el recordatorio es, ¿ya? Campeones, campeones, el recordatorio es de las fórmulas. Para hallar una ecuación dimensional, para hallar una ecuación dimensional, primero tienes que saber la fórmula. Primero tienes que saber la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá está, mira, mira, esta, acuérdate, fuerza que es igual a la masa, ahí está, masa por esto de acá, esto que está acá es solamente la aceleración. Ahí está, mírala, mírala, ahí está. Qué facilito, mira. ¿Qué cosa es fuerza? Fuerza es masa por aceleración. ¿Está bien o no, campeones? Esta es la aceleración. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, muchachos. Entonces, el trabajo, fórmula del trabajo. El trabajo, te voy avisando. El trabajo es W, ¿ya? Entonces, el trabajo, pero te pueden cambiar la letra. No, 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 no tengas problemas. Te pueden cambiar la letra, ¿ya? Pero el trabajo, ¿qué cosa es? Es fuerza, o sea, eso, mira, eso es. El trabajo es fuerza por espacio, fuerza por espacio, ¿ya? Entonces, esto, todo esto, lo multiplicas por L, porque L es el espacio, ¿ya? ¿Ya? Aunque más adelante vamos a ver que en realidad no es el espacio, sino eso se llama desplazamiento. Ya, esa es otra discusión, ¿ya?
pero originalmente la fuerza se multiplica por el espacio y me sale el trabajo. Ya, o sea, todo eso por L, ¿ya? ¿Listo? Por L, ya, L por L, L por L, acá está la L invisible, ¿ya? L por L, ya, excelente, L al cuadrado. ¿Está bien o no? Y amiguitos, ya, la energía, con la energía hay un truco, un trucazo. En admisión, por agarrarte, te van a decir, ¿cuál es la ecuación dimensional? O sea, hallar esto, hallar esto. Hallar la ecuación dimensional del calor, del calor. Todo el mundo se tranquea, todo el mundo, del calor tan loco, dice, no tiene. No, todos tienen. Todas las magnitudes tienen ecuación dimensional, ¿eh? Todas, todas. ¿Eh? Ya, el problema es llegar, ¿cómo llegas? Tienes que encontrar el camino para llegar a la ecuación dimensional, ¿ya? Entonces, la energía, ¿qué cosa es? La energía, hay un montón de energías. Escúchame, escúchame, por favor, que ahorita acabo, ahorita acabo. ¿Qué cosa es la energía? La energía puede ser, ojo, energía potencial. Potencial cuando un cuerpo está en el aire, arriba, 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 arriba del suelo, arriba del suelo. La energía es cinética para un cuerpo que se mueve. Ya el micro pasa corriendo por Marietti, pasa corriendo el micro, tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque está corriendo, tiene velocidad. ¿Ya? Entonces una persona comienza a sudar porque ha corrido 3 manzanas. ¿Ya? Entonces una persona empieza a sudar, tiene energía calorífica. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando tú agarras un resorte, cuando tú agarras un resorte, amiguito, y lo machucas, ya lo aprietas, lo comprimes el resorte, no, obvio, obvio, tú lo sueltas y el resorte otra vez regresa a su posición original. Eso se llama energía potencial elástica. Elástica ya es la propiedad que tiene un cuerpo ya de regresar a su posición original. Tú lo machucas el resorte, sí o no, sí o no, y regresa después a su posición original. Ya, conclusión, conclusión. Hay un montón de energías, energía calorífica, energía eléctrica, hay energía luminosa, ¿ya? Si son malos en admisión, te van a decir, a ver, ¿cuál es la ecuación dimensional? Escucha, escucha, ecuación dimensional de la energía luminosa. Ya, todo el mundo mancó. ¿Por qué? Porque no hay la fórmula, no hay fórmula. Entonces tienes que recurrir al principio fundamental y termino. Toditas, todititititas las energías, ya, ya, toditas las energías tienen la misma ecuación dimensional, ya, ya. O sea que en admisión, ya, te van a decir, a ver, ¿cuál es la ecuación dimensional de la energía potencial? Al toque tú marcas esta de acá, ya. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la energía calorífica? Donde todo el mundo se tranquea, marcas esta respuesta, ¿ya? ¿Ya? Ahora tú dirás, no, pero dime, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Facilito, facilito. Comienza por el trabajo. Sorpresa, sorpresa. Esto es igualitito a esto. Es la misma ecuación dimensional. Ya, muchachones, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el trabajo, para hacer un trabajo, tienes que tener en él energía. ¿Ya, amiguitos? ¿Ya? ¿Ya? Para hacer un trabajo tienes que tener energía. Por eso que esta ecuación dimensional es la misma chola que esta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Y la potencia, termino. ¿Y la potencia qué cosa es? Trabajo sobre tiempo. Trabajo. Ahí está, mira, mira, mira. Trabajo sobre tiempo. Esa es la potencia. ¿Ya? La potencia de una máquina. La plancha tiene... Todas las máquinas tienen potencia. ¿Ya? Entonces, esto... Tienes que dividirlo entre T, T de tiempo. Escúchame, por favorcito. Ya, T de tiempo. Esto lo divido entre T de tiempo. Como la T está abajo, ya, es T a la más 1. T a la más 1. Sube, sube, como T a la menos 1. T a la menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Campeones, terminó, menos 3. ¿Listo? Ya. Entonces, ese cuadrito lo van a tener que utilizar ya para ingresar a la universidad, ¿no? Lo van a tener que utilizar uno para sacarse un 20 en el mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, ¿ya?
este cuadrito lo vas a utilizar para ingresar a la universidad. Y cuando van a ingresar, porque tienen que ingresar, cuando les enseñen física en la universidad, esto otra vez lo vas a utilizar. ¿Y amiguitos, listo? Ya, ahora sí, se acabó el palabreo. Nos vamos al ejemplo número uno. Problema número uno, ¿ya? Ya te dije, 99% problema, ¿ya? Por favor, estoy esperando tu lapicerito y tu cuadernito, ¿ves? Todo es teoría de exponentes, ¿ya? Campeones, teoría de exponentes, acabando la clase, ¿ya? O sea, a las 10:30, ya tres problemitas, ¿ya? Para que tú lo resuelvas ahorita, ya sabes, ¿no? ¿No? ¿Sí? Por eso hay 15 minutos adicionales, ¿ya? De amiguitos, para que ustedes resuelvan, ¿ya? Y ya saben, por supuesto, eso no es para hacer hora. Te pongo tu nota. Te vas asegurando en el camino, ¿ya? Y amiguitos, otro 20, la vez pasada ya te puse, ¿sí o no? Ya, al final, todo el mundo feliz, tu mamacita contenta con tus 20. Dice, mira, esto, ya, este corchete, ya, mira, ese es el 1% de teoría. Ese corchete en física, ese corchete quiere decir, ¿qué cosa? Quiere decir ecuación dimensional de la magnitud A. ¿Ya? Listo. O sea que tú decías, ese corchete está de adorno. No, acá no hay nada de adorno. Ya, esto significa, traducido al castellano, esto significa ecuación dimensional de la letra A. Eso es lo que te piden hallar. Y amiguitos, ecuación dimensional de la letra A. Ya, no te lo vuelvo a decir, ¿eh? Está en toda la clase. Ya está, mira. ¿Ya? Entonces, segundo, las razones trigonométricas, ¿ya? Las razones trigonométricas ya tienen una ecuación dimensional igual a la unidad. O sea que este seno tú lo reemplazas por uno. Ya puede ser seno, puede ser logaritmo. Ya su ecuación dimensional es la unidad. Listo, conclusión. Ya, entonces, en castellano esto lo choteamos y mira lo que queda. Como me piden la ecuación dimensional de la letra A, ¿ya? Entonces tienes que despejar la letra A, ¿ya? Pero primero tienen que darte la fórmula, ¿te das cuenta? Si no te dan la fórmula, entonces no podemos resolver el problema, ¿ya? La fórmula es la voz, ¿ya? Despejo la A, o sea, la dejo solita. La F que divide sube a multiplicar, ¿ya? Acá está, mira. La letra A, ya la tengo que despejar. Acá está. Ya, acá no hay corchete porque todavía no es la ecuación dimensional. ¿Eh? Ya. La F que divide sube a multiplicar. Ahí está, mira. Sube a multiplicar. El A por B se queda en su sitio. Y la letra P que multiplica, obvio, pasa a dividir. Ahí está, amiguitos. Ya. Y ahora sí, esto es lo principal. Mira, ¿qué es eso? Los datos del problema, ¿ya? Porque alguien dice, la letra B es volumen, porque el volumen se escribe con V, ¿ya? Pero te das cuenta, no es una ley, no. ¿Y amiguitos? Entonces la fuerza, ¿qué cosa es? La F. A ver, la F, tengo que verificar, la F es fuerza, por lo tanto lo cambio por su ecuación dimensional. ¿Te das cuenta? Así es el procedimiento, ¿ya? La letra F es la fuerza, la cambio por su, lo voy a cambiar por su ecuación dimensional. ¿Ya, muchachones? Ya, entonces, ¿qué cosa es ML por T a la menos 2? ¿Qué cosa es la fuerza? Solamente la fuerza. La letra A. ¿Qué cosa es la letra A? ¿Ah? Cuidado. La aceleración. Entonces tú vienes corriendo, corre, y le pones acá. Ya, lo cambias. La aceleración, ya, ecuación dimensional, L por T a la menos 2. Y amiguitos, estoy usando la tablita que hemos dado en la diapositiva anterior. Y amiguito,
El V, nada de volumen, nada de volumen, velocidad, velocidad. Por lo tanto, le pones LT a la menos 1. ¿Ya? Y amiguito, ahora sí, ahí está, mira, mira, ahí está la rareza, la potencia. Ya, muchachones, la potencia. Dime una cosita. ¿Qué cosa es la potencia? La potencia, ya sabes, es trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Potencia, ya muchachones, la potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Listo? Y entonces, ya, de ahí sale, ya el tiempo tiene que subir, ya, y entonces sale esta ecuación dimensional. ¿Esto qué cosa es? Esta es la ecuación dimensional de la potencia. Y amiguito, ya, agarra tu lapicerito, mira. M por arriba, M por abajo, se chotea. No creas que hay que multiplicar todo, ¿eh? Tú primero tienes que reducir, ¿eh? Anda reduciendo, ¿eh? Ya, M con M, choteado. Ya, ¿listo? Mira. L por L, L al cuadrado, se chotea con este L cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Ya? Acá me va a quedar T a la menos 2 por T a la menos 2, T a la menos 4. ¿Sí o no? Ya, T a la menos 4. Por T a la menos 1 es T a la menos 5. Ahí está, mira, ya ves, nadie te está engañando. T a la menos 5. Ya, y todo lo de abajo, ya que es la potencia, todo lo de abajo está igualito, está repetido. Ya recién lo va a reducir. Recién, mira, M con M, choteado. L cubo entre L cuadrado, obvio, acá es L. Aquí aparece la respuesta ahorita. L cubo entre L cuadrado, me queda L. ¿Está bien o no? ¿Listo? Y T a la menos 5 con T a la menos 3. Ya, ahí nomás donde están, o si no, si quieres lo subes, ¿ah? Si quieres lo subes. Menos 5 más 3. ¿Está bien o no? Escucha. Es menos 5 más 3. ¿Por qué? Porque el T a la menos 3 ya se subió, ¿pe? Ya se subió. Ya. T a la menos 5, menos 5 más 3, menos 2. ¿Está bien o no? ¿Listo? Mis queridos amiguitos, entonces ahí está la flechita. Mira. Ahí está tu flechita. Y vamos a comprobar. Excelente. Mira, L cubo entre L cuadrado, LPLL. T a la menos 5. Por T a la más 3, porque lo subo. Por T a la más 3, me queda T a la menos 2. ¿Listo? Entonces, mis grandes amiguitos, estamos marcando la letra. Mira, la letra D. ¿Listo? Ya, seguimos. Problema número 2. Pregunta. Hallar la ecuación dimensional de la magnitud A. ¿Por qué? Porque no sé quién es A mayúscula, no sé. Ya, despejamos primero, me dan la fórmula. Ya, mira, primero me dan la fórmula y este número 4 lo vas choteando. Ya tienes que ir choteando ese número 4. ¿Por qué? Porque la ecuación dimensional de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ya, la ecuación dimensional de los logaritmos, ya, y de los números, el número. Si aparece el número pi por ahí, el número pi, también lo cambias por uno. Ya, aunque como tú eres recontra inteligente, mejor dicho, chotéalo. Ya, los números no tienen nada que ver en este asunto. Ya, listo. Entonces la letra D, ¿qué cosa es la letra D? Cuidado. La letra D es densidad. Densidad, cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque puede ser diámetro. Ya, la densidad pasa a dividir. Listo. Ya, entonces, ahora sí, despejamos la letra A. ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo. P por T sobre D. Uy, ¿qué pasó con el 4? Lo choteamos. La letra P, ¿qué cosa es? La potencia. Y dice, mira, potencia. Ya sabemos. La ecuación dimensional. Si no, mira tu cuadrito. Ya, todo esto que está acá es la potencia. Esa es la potencia nada más, ¿ya? La letra T minúscula, no vaya a ser temperatura,
no voy a hacer temperatura, cuidado, cuidado. La letra T es tiempo, muchas gracias. Tiempo. ¿Ya, muchachones? ¿Listo? Y entonces, lo único que hago es esta T minúscula, la convierto en T mayúscula. ¿Listo, amiguito? ¿Listo? Y la densidad, permíteme, por favor, permíteme. La densidad, te voy a recordar ya, la densidad es masa sobre volumen. La densidad, ya, sugerencia, aquí al costado, escríbelo al costado, yo sé lo que te digo. Después, uy, me olvidé. Densidad, densidad, pum. Densidad igual masa sobre volumen. Ya ves, te vas a confundir la densidad. Densidad es masa, escríbelo con palabras, ¿eh? Masa sobre volumen. ¿Listo? ¿Ya? La masa la cambias, es M. La masa la cambio por M, M mayúscula. Y el volumen lo cambias por L cubo. A ver, concéntrate. Volumen es L cubo, porque es L por L por L. Volumen L cubo, pero como tiene que subir, entonces sería M por L a la menos 3. Ahí está, mira, ¿ya? Una más para tu libro, mira, ¿esto qué cosa es? La ecuación dimensional de la densidad. ¿Y amiguitos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahora sí, mira, acá es menos 3 más 1, cuidado, ¿eh? Menos 3 más 1, cierto, menos 2, ¿ya? ¿Listo? M por arriba, M por abajo, choteado, ¿ya? Ahora, me queda solamente L a la menos 3, ¿listo? Esto lo subo al numerador, cambia de signo al exponente, es L al cubo por L al cuadrado, excelente, muchachones. L a la quinta por el T a la menos 2, ¿qué es eso? La ecuación dimensional, ya, de la magnitud A. ¿Listo, muchachones? Ya, estamos en el problema número 3, ya nos vamos sacudiendo, ¿no? ¿Sacudiendo de qué? De lo que no tiene importancia. El seno de lo que sea, en admisión le ponen unas expresiones bravazas, ya, pero acuérdate, ¿ya? Basta que comience con seno nomás, seno, coseno, tangente y todo lo demás, y al toque ya lo desechas, lo choteas. Esto se cambia por el 1. Me piden la ecuación dimensional de la letra A. Por lo tanto, mis queridos amiguitos, la M pasa a dividir. La P pasa a dividir. ¿Está bien o no? Listo. Y entonces, la magnitud A mayúscula ya se simplificó. Mira, arriba. D por B y abajo M por P. ¿Ya? ¿Está bien o no? Listo. ¿Qué cosa es la D? La D es densidad. Verificando. Puede ser diámetro, ¿eh? Cuidado que te equivocas, ¿eh? Densidad. Ahí está la densidad. ¿Sí o no? Densidad, masa sobre volumen. ¿Ya? O sea, L cubo. Como el L cubo ha subido, L a la menos 3. ¿Ya? La V, ¿eso qué cosa es? Es velocidad. Recontra famoso. LT a la menos 1. La M es masa, acá dice, nada que supongamos, mis queridos genios, ya, esta es masa, le cambio por M mayúscula, y la letra P es la potencia de una máquina. Ahí está, mira, ya lo hemos hecho, no aparece por arte de magia, acá no hay brujería, ya, la potencia es, ya, ¿qué cosa? Ya, esta expresión de acá. Listo. Ya, comienza a chotear. Ya, no lo multiplique, ¿sí o no? Porque se va a chotear, ¿eh? Ya, M con M, choteado. Ya. Entonces, esta M queda abajo, todavía queda una M, ¿eh? Ahí está. Ya. L cuadrado, repetición. T a la menos 3, repeticua. Listo. Arriba. Es L a la menos 3 por L a la más 1.
L a la más 1, mi querido genio, menos 3 más 1, menos 2. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Claro, bien. Y el T a la menos 1, el T a la menos 1, muchachones, se repite, se repite. Entonces acá, este L cuadrado sube, sube, va a subir, pero va a subir como L a la menos 2. L a la menos 2 por L a la menos 2, L a la menos, ¿cuánto, cuánto? Menos 4. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Listo, ya. Este menos 3 va a subir, va a subir. T a la menos 3 sube como T cubo. T a la más 3. Más 3 menos 1, más 2. ¿Está bien o no? O sea, T al cuadrado. T al cuadrado, ya, listo. La masa subió como M a la menos 1. ¿No es cierto? Este subió como L a la menos 2, me quedó L a la menos 4, a la menos 4. Este subió, subió, y me quedó T a la, ¿cuánto? A la más 2. ¿Listo? Excelente, campeones. Tiran cualquier cantidad de álgebra. Ya, eso es, entonces, lo que tienes que marcar en el examen de admisión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en todititas las universidades toman ecuaciones dimensionales. ¿Ah? ¿Por qué? Ya te diste cuenta. Porque la gente se equivoca en la teoría de exponentes. Mis queridos amiguitos, otra vez el 2pi por gusto está ahí. Por gusto está ahí porque el 2pi ya lo choteas o lo cambias por 1, por la unidad, por la unidad. Este quebrado 5 cuartos, igualito, igualito. Está para asustar nomás. ¿Ya listo? Ecuación dimensional, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ecuación dimensional de la letra A. De la letra A. El 2pi lo choteo, el 5 cuartos lo choteo, y entonces ya tengo la letra A. Amiguitos, la letra A es lo que yo quiero calcular, ¿ya? Su ecuación dimensional. Uy, mira cómo se achicó, se recontra achicó. A minúscula, aceleración. Cuidado, cuidado, cuidado. A minúscula, aceleración. LT a la menos 2. El V, nada de volumen, nada de volumen. Velo, velocidad, velocidad. LT a la menos 1. Ya, 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 campeones. Ya, L por L, L por L, L al cuadrado. T a la menos 2 por T a la menos 1. T a la menos 2 por T a la menos 1, T a la menos 3. Excelente, recontra, excelente. Ya, muchachos, por eso los admiro, por eso los quiero. Porque ustedes tienen cualquier cantidad. Amiguitos, entonces vamos a marcar la letra A. La letra A. ¿Listo? Ya, ya. Estamos en el problema número 5. Y amiguitos, ya, ya. Cualquier repeticua, ya sabes, el cubicol, la voz. ¿Ya? El número 3 lo choteas. Ya, comenzando por ahí. El 3 lo choteas. ¿Qué cosa quiero hallar? La ecuación dimensional de la letra A. La ecuación dimensional de la letra A. Entonces, choteamos el 3, ¿ya? 1, 1, 2, choteamos el logaritmo con el pi, los dos, ¿ah? Los dos vienen juntos, ¿ah? El logaritmo de pi lo choteamos, el 5 lo choteamos y el seno se va completo, completo, se va el seno. ¿Ya? Listo, listo. Por lo tanto, la letra A mayúscula, la magnitud A, la magnitud A, mis queridos amiguitos, ya solamente, mira, recontra, achicadazo. Me queda solamente T por D, T por D. ¿Qué cosa es la letra T? La letra T, ah, ya ves, ya no es B doble, ya no es B doble. Trabajo, trabajo. Ecuación dimensional del trabajo, mis supergenios, ML cuadrado, T a la menos 2, ¿ya? La letra D, densidad, densidad. Acuérdate, la densidad no es igualito que el peso específico. ¿Ah? Ya, ya, ya hay un error. ¿Ah? Eso se llama hidrostática. Ya, densidad no es igualito que el peso específico. ¿Ah? Ya, la densidad, ¿cómo era? ¿Cómo era? Era masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Por eso aparece el L a la menos 3. Mis queridos amiguitos, M por M, M por M, M al cuadrado, ya, ya. L cuadrado por L a la menos 3. L al cuadrado por L a la menos 3. Me queda más 2, menos 3, menos 1. Menos 1, menos 1,
Listo, listo, campeones. Ya, y el T a la menos 2 solamente hay que repetirlo, nada más, ¿ya? ¿Listo? Entonces, estamos marcando la letra, ¿ya? En toditas las universidades, todas, todas, desde la agraria, que es la más fácil, desde la agraria hasta la uni, ¿ya? Preguntan siempre ecuaciones dimensionales, ¿ya? O sea que no hemos hecho hora. Hoy día hemos recordado ecuaciones dimensionales y terminamos la clase. Y ahí viene la tarea, ahí viene la tarea. Ya 2pi, 2pi, ya, esta es la fórmula, dato, dato, dato. 2pi raíz cuadrada de m por t, ¿ya? Un ejemplo de cómo se resuelve cuando es con raíz, ¿ya? ¿Ya? Pero un ratito, tú me dices, un ratito, lo primero, choteamos el 2pi. Ya, aguanta, aguanta, vamos a chotear el 2pi. Entonces me va a quedar que la letra A que quiero hallar, la ecuación dimensional, ahí dice, ecuación dimensional, solamente me queda raíz cuadrada de m por t, nada más. ¿Qué cosa es la m? La m es masa, ahí está, mira, mira, masa. Le doy su verdadero nombre, le doy su verdadero nivel. Es una magnitud fundamental, ¿sí? Magnitud fundamental. ¿Ya? Y la letra T, ya ves, casi meto la pata, iba a decir tiempo. No, no, es trabajo. Ya, muchachones, con cuidado, la letra T es trabajo, por lo tanto es ML cuadrado por T a la menos 2. ¿Ya? Todo eso de acá es trabajo, trabajo. Listo. Ya, m por m, m por m, m cuadrado. M cuadrado, le saco la raíz, ya, o sea que de acá sale m, ¿eh? ¿Listo? M, m. Raíz cuadrada de l cuadrado sale l, l. Y la raíz cuadrada de t al menos 2, ahí está, muchachones. Ustedes mismos son, ya, ustedes que son algebraicos. Este es 2, este 2 de acá, invisible, ese 2, ese 2. El índice de la raíz, ¿sí o no? Ya este índice de la raíz ya viene corriendo, corriendo, corriendo y se cuadra debajo de este 2, debajo de ese 2, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Para sacarle la raíz cuadrada a un número negativo, negativo. Ya agarro el índice de la raíz, ese índice viene corriendo, corre que te corre, corre que te corre y se cuadra debajo del 2. Listo. Ya, entonces, ¿cuánto me queda? Después de sacar la raíz cuadrada, me queda T a la menos 1. ¿Está bien o no? T a la menos 1, mis queridos genios, ha sido un placer hacerles recordar el álgebra. Listo, ya, ya muchachos, ahora sí, ustedes mismos son. Espero, al toque, espero tu respuesta. Ya me van a dar ahora en el chat. Ya, por favorcito, yo sé que ustedes son recontra, disciplinados, respetuosos y todo. Ya, ya. Entonces, amiguitos, ya. Unos, todavía nos queda, tiempo, felizmente. ¿Ya? ¿Ya? Me van a dar la respuesta del número 1. Acari, Anticona, Alessandro, Alfonso, Almudena, todos, todos. ¿Ya? Amiguitos, me van a dar su respuesta y les voy a poner un hermoso 20, ¿ya? Un hermosísimo 20. ¿Ya? Me vas a dar tu respuesta de este problemita. Para ti, papayita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, mis queridos amiguitos, ya, ya estoy esperando. Ya, amiguitos, ¿están trabajando? ¿Están trabajando? Ya, ya. Primero, el número 1. En el número 1 te piden calcular cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? ¿Qué es eso? Este es el exponente. No, no hay error, no hay error. Este es el exponente. Este es el exponente. Este es el exponente. ¿Ya? ¿Ya? Primero, ¿qué vas a hacer? Primero, el número pi de acá, chotéalo. Chotéalo. El seno cuadrado también lo choteo. Lo choteo. Ya, bórrate, bórrate, bórrate. Solamente me queda... ¿Ya? Mira, mira, presión, presión. Ya tú sabes cuál es la ecuación dimensional, ¿eh? La presión, a ver, la presión. Ya por si acaso, a ver. Acá, amiguito, amiguito, por favor, corre, corre.
corre que se acaba la clase. Ya estamos comenzando con el problema 1 de la tarea. Ya ponga acá, presión igual, fuerza sobre área. ¿Ya? ¿Eso qué es? La fórmula de la presión, fuerza sobre área. ¿Ya? La fuerza la cambias, ¿por qué cosa? Por MLT a la menos 2, ¿sí o no? ¿Está bien o no? La fuerza la cambia por MLT a la menos 2. ¿Ya? Y abajo es área. El área es L al cuadrado. ¿Ya, y amiguito? ¿Ya? Trabaja, por favor, que se va tu 20, ¿ya? ¿Ya, chicos? La presión, entonces, ecuación dimensional. A ver, ecuación dimensional. ML a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Está bien o no, amiguito? A ver, verifica. ML a la menos 1, T a la menos 2. ¿Ya lo vio? Ya, esa es la presión, ¿ya? Entonces, escucha, acá tienes que poner ML a la menos 1, T a la menos 2, ¿ya? Listo, se choteó la letra A. La letra A dice que es masa M sobre velocidad, que es LT a la menos 1. Velocidad es LT a la menos 1. Ya, acuérdate que la velocidad tiene que subir. Entonces sería L a la menos 1, ¿ya? Y el T a la más 1, ¿ya? ¿Listo? Eso lo vas a reemplazar acá. Lo reemplazas acá, ¿ya? Le pones paréntesis a todo lo que has escrito y encima va la letra X, cuidado, ¿eh? Encima va la letra X, ¿ya? La letra B, volumen, campeones. ¿Qué cosa es volumen? L al cubo. Acá tiene que ir L al cubo. ¿Ya? Listo. L al cubo. Escucha. L al cubo. Le pones un paréntesis y lo elevas a la Y, mi queridísimo amigo. La letra C, ya ves, cambian las letras como ellos gusten, ¿no? La letra C es velocidad. ¿Cuándo ha sido velocidad? Ya, velocidad. Entonces, acá le pongo LT a la menos 1. LT a la menos 1. ¿Y amiguitos? ¿Listo? Y todo paréntesis, ¿ah? Ya, paréntesis. Listo, LT a la menos 1. Con su paréntesis y todo elevado a la Z. Todo elevado a la Z. ¿Ya? Y amiguitos, y teoría de exponentes. ¿Ya? Ya, a ver. Ahora sí, por favor. Ya, muchachos, estoy esperando que me digas cuánto vale X. Eso es lo que me vas a decir, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto vale X? Ahí están todas las alternativas, mira. Alternativas toditas. Ya, además solamente son dos nomás, dos desafíos. ¿Eh? Dos desafíos, Barna. ¿Ya? Y en realidad este es el único problema, porque el problema 2 sale de acá también sale, ¿eh? ¿Ya? Así que no te amargues, no reniegues, ya gánate tu hermosísimo 20. Ya, muchachos, entonces los espero con la lista para ponerles un hermosísimo 20 a mis genios de cuarto de secundaria. Mis genios de cuarto de secundaria. Ya, estamos trabajando. Ya, chicos. No te desanimes, porque te vas a ganar un hermosísimo 20. ¿Eh? ¿Ya? Listo, acá está, ya ves. Ya tienes un 20 de la clase pasada, 27 de mayo. Ya ves, para que no digan, no, que ese profe nos está floreando. Acá, Alessandro Guarac, 20. El Joao Cartagena no tiene nota, te voy avisando yo. Sebastián Rodríguez, no, se hizo loco. Ya, Fiorella Ramón, 20. Fernanda Cordero, 20. Almudena Soria, 20. Marco Benjamín, 20.
Grecia Besada, 20. Un besito. Brexi Villa, 20. Keiren Guerrero, 20. Francesca Thornton, 20. Te felicito, Francesca. Alfonso Linares, 20. Piero García, 20. Joaquín Silla, Joaquín, ya ves, te hiciste loco, Joaquín, no hay nota. Brian López, 20. Gabriel, Gabriel, quedamos que te iba a poner tu 20 cuando me des tu apellido. Ahora me vas a dar tu apellido. Ahí vas a poner en el chat Gabriel con apellido. Ariana Montalbán, 20. Joseph Magno, 20. Diego Trujillo, 20. Y los demás no vinieron. Ya, mis queridos amiguitos, ya me tienen que decir cuánto vale X en el chat y te ganas un hermosísimo 20, ya para que tu mamacita linda que te está mirando se alegre, ya para que tu papito, ya para que tu papito también se alegre, ¿ya? ¿Listo? Ya, ahí me vas a decir el valor de X, ¿ya? ¿Listo? Ya, por si acaso te voy mostrando el problema número 2, mira. El problema número 2, ya ves, es una bicoca para ti, porque tienes que calcular del problema anterior, calculas X, ¿cuánto vale X? Ya, después calculas, ahí nomás al toque, ¿cuánto vale Z? Y después, ¿cuánto vale Y? ¿Ya? Porque en este problema número 2, lo que te piden es Z elevado a la Y. Z elevado a la Y. Mira qué bonito, mira, este es álgebra. Teoría de exponentes, mis queridos amiguitos, ¿ya? El mejor libro de álgebra, el libro de mi gran amigo, de mi directo amigo, el ingeniero Máximo Billón Béjar. Máximo Billón, Billón con B labial. Máximo Billón Béjar, ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria del Perú. Del Perú te digo porque ahorita él está como decano de la facultad, pero en Costa Rica. Mira, se fue hace 20 años, se fue, ya viene de vez en cuando, así como tú puedes llegar a eso, tú puedes hacer eso, porque tú eres lo mejor que tenemos en el consorcio educativo Cristian Barna. Y amiguito, ya estamos esperando, me tienes que dar la respuesta del desafío Barna número 1 y del desafío Barna número 2, ya, por favor. Son dos preguntitas nada más, ¿ya? Que en realidad, no, es una sola pregunta, ¿ya? Y amiguitos, entonces ya sabes, el número 2 sale del número 1, ¿ya? El número 1 es el gran problema. Pura teoría de exponentes, ¿ya? Mis queridos amiguitos, ya encontré la lista, acá están todos los nombres. Ya, ahora se tiene que rehabilitar Joao Cartagena. Ya, ahora sí, Joao, yo sé que tú eres excelente. Por algo estás en cuarto de secundaria, por algo estás con nosotros en el consorcio educativo Cristian Barnas de Villa. Ya, así que por favor, no me desilusiones. Sebastián Rodríguez, igualito, tienes que rehabilitarte. Joaquín Silla, ya Joaquín. Vas a perder otro 20, ya son 40. Ya no te pases a 40 puntos, ¿no? Tu mamita se va a entristecer, ¿eh? Ya. Y Gabriel, ya, pues, Gabriel, quiero conocerte, Gabriel. Tienes que decirme tu apellido, pues, Gabriel. Ya, entonces, todavía faltan 4 minutos, ¿eh? Faltan 4 minutos, ¿ya? Pero ya pueden ir marcando su respuesta. Ya, a ver. ¡Oh, su madre! Chicos. Ah, no, perdón. Falla. Aguanta. Un ratito. Ya. Fernanda Cordero, discúlpame. La primera respuesta no es. La primera respuesta, Fernandita, por favor, corrige. Y la segunda tampoco, obvio. Si la primera está mal, la segunda tiene que salir mal. ¿Ya? A ver, Alessandro. Oye, Alessandro, la primera respuesta está mal, Alessandro. Está mal. Ya, a ver, sigo esperando. ¿Sí? No te desanimes. Ya, a ver, un ratito. Grecia,
está mal Grecia, el problema número uno. El problema número uno está mal, está mal. Piero García, el problema número uno está mal, problema número uno. A ver, Akari Anticona. Uy, recién te conozco, Akari. Ya, a ver, Akari, 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 ¿no? Anticona. Ya. Ya, chicos. A ver, sigo esperando, no te preocupes. Sigo esperando. El problema es el número uno. El número uno, porque de ahí sale el número dos. ¿Sí o no? A ver, estamos esperando. Del número uno depende, depende, campeones. Mis queridos, Brian López, ya ve Brian López. Brian López, no te hagas loco. Ponta Brian. Ya, Brian López. Ya, ya, ya. Fernanda Cordero. Fernanda Cordero. Apúrate, hijita. Apúrate que vas a perder. Alessandro Guara. Ya, corrige. Corrige, mijo. Corrige. Oye, es una teoría de exponentes. Una teoría de exponentes. A ver, a ver. Brexivilla no sale. No es. Brexivilla, mamacita linda. Te falta, revisa. El problema número uno, Nadia, uy, todavía Nadia dio la respuesta. ¿Qué pasó? Ah, no les gusta el álgebra. No les gusta el álgebra. A ver. Fernanda Cordero, no, esa no es la respuesta. Fernanda Cordero, no es. A ver, uy, Nadia dio la respuesta. Problema no, ah. No, falta, no es. Fernanda Cordero, la 5, no te pase, pues, Fernanda. Ya, chicos, estoy esperando la respuesta del problema número 1. Ya, a ver. Estamos mirando la respuesta del problema número 1. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Ya, Grecia besada. Ya, Grecia, ahí en la pantalla, Grecia. Nada de mensaje. Diego Trujillo. Ya. Ninguno, Dios mío. ¿Qué pasó, mis genios? Problema número uno, nadie. Ninguno. ¿Ah? Sigo esperando. Brian López, ya, Brian López, voy a llamar a tu mamita. Pues mamá, tu mamita, ¿estás durmiendo, creo? Fernanda Cordero, por favor, te sigo esperando. Alessandro Guara, ya ve, Alessandro. Ya, nada está mal. Tienes que verificar nomás, ahí. Grecia besada, ya. Ya, dice Grecia dice, no, que van a copiar, dice. Ya, pero no te preocupes, Grecia, porque después de acá tienen que subir la tarea al cubicol. Ahí tienen que subir la tarea, si no, este 20 no vale, ¿eh? Ya, la vez pasada ya les dije, ¿eh? Tienen que subir la tarea al cubicol. Y ahí sí, ahí se corona. Entonces sí vale tu 20. Entonces ya no tienes 20, tienes 40. ¿Te has dado cuenta o no? Tienes 40, porque lo de hoy día es examen oral, chico. Hoy día tienes examen oral. Ya, Piero. Hoy, Piero, ya, Piero, estoy buscando tu respuesta. Piero, estoy buscando tu respuesta. Ya. Akari Anticona. Akari, se avigua. Resuelve. Resuelve, Alessandro Guara, resuelve, Alessandro. ¿Ya? No me decepciones, Alessandro. Alfonso Linares, revisa. ¿Ya? Uy, Joseph Magno, casi, Joseph, corrige. ¿Ya?
corrige campeón. Diego Trujillo, casi Diego Trujillo, te felicito por el intento, pero hay que corregir. Kellen Guerrero, así no, Kellen, tiene que ser con firmeza. Sale tanto, porque yo digo, ya a Alessandro Guarac sigue el error. Josec Magno, te falta ahora la número 2. Josec Magno, tienes un 10. Josec Magno, ¿dónde está Josec? Acá está Josec, ya. Josec, te falta la número 2, por favor. Por favor, mi querido amigo Josep, estoy esperando ya. Alessandro Guarac, no te preocupes, si copian son ilusiones, porque después en el cubicol nos vemos, ¿eh? Y Alessandro, ya, en el cubicol nos vemos. Los que han copiado ya fueron, porque no van a poder entregar la tarea, ¿ya? A ver, chicos, a ver, es un 40 de nota. ¿Quién te pone 40? Nadie. 20 de oral hoy día, ahorita, 20 de oral, y cuando pongas en el cubicol tu solución, con procedimiento, mis queridos amiguitos, otro 20, 40, ya te aseguraste, ya. Fernanda Cordero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Has venido desanimada hoy día. Fernanda Cordero se hace de rogar, mira. Josec Magno, te falta la número 2. A ver, Josep, Alessandro Guarac, ya, aunque creo que esas son las respuestas. Kelly Guerrero, un besito, mi amor. Kelly Guerrero, ahora te falta el número 2. El número 2, Kelly, ya. Brexi, aplauso para Brexi. Muy bien, Brexi. Y ahora te falta la número 2, Brexi. Si la número 2 es la más fácil, porque sale de la número 1. Diego Trujillo, un abrazo. Te falta la número 2, mi querido amigo Diego. Josec Magno no es Josep. Vení. A ver, perdón. Discúlpame, Josec. La respuesta del número 2 está excelente, Josec. Te felicito, ya. El primero que se ganó, un 20, Josec Magno. Segundo 20, Josec. Ahora sí, Josep, puede descansar, ¿ya? Si alguien va a copiar, ya sabes, en el cubicol, lo vamos a ver, ¿eh? Alessandro Guarac, te falta el número 2, el más fácil de Alessandro. Brian López, excelente, te falta el número 2. Brian, por favor. Ahí está, Alfonso Linares, Onstas, ahí está. Segundo 20, Alfonsito, segundo 20, mijito, ya, ahora sí que tu mamacita se alegre, ya, segundo 20 tiene este genio, María Belén Samanés, ya tienes 10 puntos, porque te falta el número 2, Fernanda Cordero, Fernandita, te falta el número 2, apura que me voy, Akari Anticona, ya pe Akari, oye Akari, no te pases, ¿eh? Resuelve. Piero García, chévere, te falta el número 2. A ver, supergenios. Vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Los felicito, de todas maneras los felicito, porque están ustedes trabajando, ¿ya? Están intentando resolverlo. Les agradezco infinitamente, chicos. Realmente los quiero muchísimo, ¿ya? Fernanda Cordero no es Fernanda Cordero, no es la respuesta, ¿ya? A ver, seguimos. Yo creo que esas son las respuestas iniciales, ¿no? Las iniciales son, ¿ya? A ver, en las últimas, a ver, ya hay varios, ¿ah? Ya hay varios que ya dieron la respuesta correcta. Ya, a ver, muchachones, definitivamente, escucha, el problema 1 no sale ni 2 ni menos 2. Dayana Hernández, oye Dayana, no te pases, Dayana.
Dayana Hernández. Ya, vamos a llamar a tu mamita, Dayana. Dayana ha venido muy temprano. Dayana Hernández. Dayana Hernández, te estás perdiendo un hermoso 20. ¿Eh? Te aviso. Y chicos, ahora sí, por favor, ya la hora nos ha ganado. Entonces, ya chicos, ya saben, ahora sí, entonces, espero su respuesta. El problema 1 no sale 3. El problema 1 no sale 3. No sale 2 ni menos 2. Ya. Kelly Guerrero, te falta el problema 2. Ya, muchachos. Ahora sí, ha sido un placer saludarlos. Ya. Ha sido un placer saludarlos, mis queridos amiguitos. Muchísimas gracias a los que trabajaron. ¿Ya? Y a los que no trabajaron, los espero en el cubicol. Ya tienen que subir todos, toditos, ¿ah? Todos en mancha, ¿ya? Tienen que subir, ¿ya? Su respuesta desarrollada. Nada que sale la A ni sale la B. ¿Ah? Respuesta desarrollada, ¿ya? María Belén Samanés, 20. A ver un ratito. María Belén Samanés. ¿Dónde está María Belén? María Belén Samanés. Muy bien, mijita. María Belén Samanés. Excelente, María. Ya, ahora sí, chicos. Fernanda Cordero, excelente, mijita. Fernanda Cordero, otro 20, Fernanda. Fernanda Cordero, excelente. Ya, excelente, chicos. Ya, ahora sí, por favor, me van a disculpar, ya. Pero tengo otra clase. María Belén Samanés, ya, mijita, ya te puse tu hermosísimo 20. Fernanda Cordero, también ya te puse. Ya tienes Fernanda Cordero. Ah, Fiorella Ramón, sí. Ya me di cuenta, ya. Los estoy esperando a todos, en el cubicola, ya, porque quiero ver que hayan resuelto con procedimiento. Ya, muchachones, infinitamente agradecido, los queremos muchísimo, los esperamos en el cubicol. Buenos días, amiguitos.